Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Parado de Manos. Yo soy Alejandro Azuma y estoy muy contento de recibirlos a esta clase que preparé con mucho entusiasmo. Así que ya vamos a empezar ahora sí. Mientras, les voy a platicar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Les recuerdo que la clase es de nivel principiante, así que si esta es tu primera clase, bienvenido, bienvenida. Te vas a divertir y lo vas a disfrutar bastante. Así que vamos a prepararnos con nuestro tapetito, que es lo primordial que vamos a utilizar el día de hoy. No te preocupes si esta es tu primera clase o si ya has tomado clases anteriores conmigo. Las dos te van a servir porque hoy vamos a ver uno de los ejercicios más básicos, que es la postura, la alineación, el control. Y vamos a empezar con algunos ejercicios básicos de parado de antebrazos. Así que no te muevas, acompáñanos en esta clase de parado de manos que preparé con mucho cariño y mucho entusiasmo para todos y todas ustedes. Les voy a presentar ahora sí los materiales. Como ya saben, siempre utilizamos nuestro tapetito de confianza, nuestro tapete, nuestro mat deportivo, no importa cuál utilices, si es grueso o delgado, solamente es para tener un poco más de soporte. También, si tienes oportunidad de conseguir una liga, va a ser de mucha ayuda, no solamente en la clase de hoy, sino en las siguientes clases. Si no la tienes ahorita, no te preocupes, no la vamos a utilizar mucho, solamente la voy presentando para que, si quieren continuar estas clases, vayan y consigan una, porque les va a servir mucho para calentar hombros y espalda. Obviamente tenemos nuestro peluchito. Yo voy a utilizar este Daruma como siempre. Ustedes pueden utilizar cualquier otro peluchito que pueda ser manipulable, que no pese mucho, para que puedan hacer los ejercicios de calentamiento también de hombro. Y por supuesto, su agüita, para que no se deshidraten, para que estén todo el tiempo ingiriendo un poquito de líquido. Y ahora sí, ya que tenemos conocimiento de todos los materiales, vamos a empezar con el calentamiento de forma activa. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Hola Pau, saludos desde aquí. Ya estamos listos para empezar, espero que nos sigas en toda la clase. Muchas gracias a Elvia Velasco, que ya se conectó para empezar la clase como siempre. Ahora sí, nos ponemos en el tapete. Y vamos a empezar haciendo jumping jacks. Ya saben, aquí, 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al frente, 1, 2, 3, 4, pies al frente también, 5, 6, 7, 8. Vamos a bajar, aquí vamos a hacer los escaladores, ponemos pierna al frente, 1, luego cambiamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos, nos incorporamos y volvemos con los jumping jacks. Y 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente, 1, 2, también las piernas, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, son 10, 10, venga, vamos abajo, otra vez los escaladores y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, último para la tercera serie, vamos, esto ya vamos calentando y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vengas, 9, 10 al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos hacia abajo y 1, 2, 3, empujando piso, 4, 5, cerramos pecho, 6, 7, bajamos el glúteo, 9 y 10. Muy bien, aflojamos poquito, bienvenidos, bienvenidas a los que van entrando, saludos a todos, ahí tenemos a Cami, hola, un saludo desde aquí,
Espero que disfrutes mucho la clase. Vamos a aflojar un poquito. Y ahora sí, vamos a hacer puntitas aquí, ¿sí? Uno y uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajando y subiendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, pata al frente, uno, con punta, dos, tres, con punta, cuatro, cinco, al lado, uno, venga, dos, eso, tres, con punta, cuatro, cinco, haciendo círculos, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, vamos aflojando, aflojamos, aflojamos, ahora sí. Les recuerdo para los que van entrando y a las que van entrando, esta es la clase de parado de manos, mi nombre es Alejandro Azuma y quiero conocer de qué deporte vienen, de qué disciplina vienen y por qué están interesados en aprender el parado de manos. Así que me gustaría mucho escucharlos, escríbanme en los comentarios de qué disciplina vienen y qué les interesa de hacer el parado de manos. Hoy vamos a ver de nuevo las tres reglas de oro para poder pararse de manos. Regla número uno, calentar bien hombros y muñecas. Regla número dos, empujar alto, ¿sí? Este movimiento que lo hemos estado haciendo desde la primera clase de parado de manos. Y regla número tres, que no solo les va a servir en el parado de manos, sino en el resto de su vida, tener mucha, mucha paciencia. Así que vamos a empezar con el calentamiento de los hombros. Ponemos aquí el frente. Aprovecho para mandarle un saludo a Adriana Urbieta y Ernesto Solís Pérez. Saludos y que tengan buen entrenamiento. Vamos. Aquí, uno, dos, tres, cuatro. Atrás, uno, vámonos, más rápido. Dos, tres, cuatro. Eso, lado, haciendo círculos. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al frente, uno, dos, tres, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, importante, subimos con los codos bien estirados y alzamos, relajamos, empujamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, recuerden que en todo parado de manos necesitan empujar alto, esto quiere decir que necesitan empezar a aflojar los hombros. Así que vamos a hacer este movimiento, ¿ok? Arriba y abajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos aquí. Vamos a intentar alargar y relajar. Uno, dos, tres, aunque sea mínimo el movimiento, cuatro, cinco, seis, siete, 8, y ahora sí terminamos de nuevo hacia arriba. Quiero que vean cómo empujo y relajo. Empujo, relajo y que la espalda está totalmente derecha, ¿ok? Este es un punto importante para el parado de manos. Es una de las cosas, es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar. El ángulo que hay aquí se tiene que ir abriendo poco a poco hasta llegar totalmente alineado con la espalda, ¿ok? Si estamos en un ángulo así, es de que nos falta practicar mucho nuestra flexibilidad de hombro y de apertura, ¿ok? Para la alineación. Muy bien, vamos a continuar con el hombro. Nos vamos a poner acostados aquí. Y vamos a empezar aquí. Palmas al frente, brazos al frente, subimos aquí, regresamos y subimos, dos, tres, cuatro, quiero que sientan el hombro, cinco, cómo se va calentando, seis, siete, y 8. Muy bien. Perfecto. Ahí estiramos. Viendo hacia arriba.
Estiramos espalda un poco. Respiramos. Respiramos. Muy bien. Estiramos de este lado uno. Espalda bien derecha, bien estiraditos, bien estiraditas. Muy bien. Ahora vamos a seguir al parado, perdón, al calentamiento de muñecas. Ok, ya lo saben, vamos a poner las muñecas en el suelo, okay, en el tapete, aquí. Y vamos a llevar el peso hacia adelante y hacia atrás. Ok, uno. Dos. Sí, lo voy a hacer de lado para que puedan observarlo. Aquí, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Empujando, metiendo pecho. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Aquí, palmas de las manos al frente, abriendo y cerrando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Juntamos palmas de las manos y bajamos. Uno, presionando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ya vamos sintiendo un poco los hombros y las muñecas más calientes. Esto quiere decir que hemos cumplido la primera regla de oro del parado de manos, que es calentar muy bien hombros y muñecas. Por supuesto que pueden calentar también las piernas y la espalda dependiendo qué ejercicios estén practicando. Por lo que veo, tenemos a muchas gimnastas. El día de hoy tenemos a Carolina y también a Mishi, que nos está viendo. Las dos son gimnastas, saludos hasta allá. Entonces nos vamos a divertir mucho en esta clase porque ya tienen algunas bases del parado de manos, por lo que les va a facilitar un poco. Así que vamos a perfeccionar ese parado de manos. También saludos a Eduardo León, que nos está viendo ahora mismo. Dice que siempre ha querido aprender a pararse de manos. Hoy vamos a ver las bases. Es nivel principiante, así que lo vas a disfrutar muchísimo. Y siempre y cuando escuches a tu cuerpo, podrás avanzar bastante bien. Ok, vamos a continuar con el primer ejercicio. Ok, vamos a hacer una plancha en lagartija. Ok, nos ponemos en posición de lagartija y vamos ahí a aguantar 10 segundos. 1, 2, bien derechitos, bien derechitas. 3, 4, 5, 6. Muy bien, 7, 8, bien, 9 y 10. Regresamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer, cambiamos uno y uno, ¿ok? Tocamos hombro, igual en lagartija vamos a hacer 10 toques, ¿ok? Nos ponemos en lagartija, empezamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresamos, muy bien. Volvemos a subir y tratamos de caminar hacia nuestras puntas, aquí lo más que podamos. Dos veces. Ahí va. Una. Regresamos. Dos. Eso. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Quién pudo lograrlo? Esta es la primera serie. Vamos a hacer dos series de estas lagartijas para ir calentando un poco más los antebrazos, porque hoy vamos a ver los ejercicios básicos de parado de antebrazos, ¿ok? Así que prepárense
y vayan preparando su pared, vayan quitando todo lo que hay alrededor para que no se vayan a lastimar en alguna esquina, en alguna silla, en alguna mesa. Así que hagan espacio, despejen todo para poder continuar los ejercicios. ¿Okay? Saludos a David, que acaba de entrar. Saludos. Vamos a seguir. Segunda serie. Empezamos. Lagartija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin bajarse, tocamos hombro. Y 1, 2, alternando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminamos hacia las puntas. Eso. 1. 2. Y último, vamos a hacer 3. 3. Muy bien. Felicidades a todos y todas las que pudieron lograr este ejercicio. Vamos a pasar ahorita a uno que es muy sencillo. Es para que ustedes se comprueben, para que ustedes prueben qué tan flexibles y qué tanta buena alineación y postura tienen en su parado de manos. Ok, así que les había dicho que prepararan su pared. Nos vamos a poner totalmente pegados, totalmente pegadas a la pared, con la posición de los brazos. Así, ¿ok? Y vamos a empujar el ombligo hacia la pared, ¿ok? Para que toque tanto glúteo como espalda, ¿sí? Ombligo en la pared. Aquí, y vamos a ir subiendo sin despegar absolutamente nada, sin deformar el cuerpo, ¿ok? Eso les va a enseñar si están teniendo una buena alineación, una buena postura, o si por el contrario se están arqueando, ¿ok? Lo que no queremos es que ustedes arqueen la espalda o separen la espalda de la pared, ¿ok? Hagan ese ejercicio 3 veces todos los días y les aseguro que van a tener mejor conciencia de su cuerpo, no solamente cuando estén caminando por la calle, sino también cuando estén practicando el parado de manos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para esto les voy a pedir que si tienen una cajita, una silla o algo donde, una superficie donde puedan poner, elevar sus pies, les va a servir mucho porque vamos a hacer ese mismo ejercicio que hicimos ahorita, pero con un poquito de altura, ¿ok? Son unos 30 centímetros aproximadamente, ¿ok? Vamos a volverlo a hacer. Nos ponemos en posición de lagartija de nuevo, ahí. Y contamos ahí, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tocamos hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Ahí mantenemos. 1, 2 y empezamos a caminar. Ahí. 1. Regresamos hasta posición de lagartija. Caminamos hacia atrás. 1, 2. Hasta posición de lagartija. Ok. Ahí nos mantenemos. Bien. Alto. Perfecto. Saludos a Ana Valdés que nos está viendo. Hasta allá, muchas gracias por también las enseñanzas en sus clases de yoga. También nos ayudan a tener esta postura para mejorar en la disciplina de parado de manos. Así que saludos y vamos a continuar en la segunda serie con elevación, ¿ok? Vamos a empezar, nos colocamos ahí, bajamos el glúteo, empujamos el suelo y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Tocamos hombro, uno y el otro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Caminamos hacia las puntas. Ok, ahí. Y uno, dos, frenamos y terminamos. Muy bien, felicidades a todos y todas las que pudieron lograr este ejercicio con un poquito de elevación de 30 centímetros aproximadamente. Les recomiendo que si pueden, aumenten la altura un poco, ¿ok? Y pueden hacerlo apoyando las rodillas, ¿ok? Las rodillas sobre la caja y hacer el mismo ejercicio. Ahorita nada más vamos a hacer una pequeña mantención de 10 segundos para los que tengan la superficie alta. Para los que no, no se preocupen, síganlo haciendo con la de 30 centímetros o háganlo totalmente en el piso. ¿Ok? Subimos. Ahí. Empujamos. Y ahí contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cuidando la postura del cuerpo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ok? Relajamos, empujamos. Uno, dos. Esto es muy importante para que su cuerpo aprenda a dividir la sensación del empuje, ¿ok? Y puedan aprender, enseñarle a su cuerpo a empujar. Esto les va a servir mucho en disciplinas como la gimnasia, el yoga, el parado de manos, etc. Nos bajamos con cuidado y terminamos este primer ejercicio de fortalecimiento para el parado de manos, ¿ok? Vamos a dejar a un lado nuestra silla, vamos a dar 10 segunditos para poder tomar un poco de agua. Les recuerdo, tomen agua natural, no saborizantes, no azúcares, porque eso va a provocar que no, su cuerpo no tenga el mejor rendimiento, ¿ok? Para darle lo mejor a su cuerpo, tomen agüita natural y les prometo que se van a sentir mejor. Así que 10 segunditos para tomar agua y seguir al siguiente ejercicio. Ok. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar nuestros antebrazos. Ok. Siempre es importante que piensen en empujar el piso, ya sea con los brazos o con lo que estén trabajando en ese momento. Por ahora vamos a meter el pecho para poder hacer una buena posición de antebrazos. ¿Ok? Y vamos a hacer de nuevo una plancha en antebrazos. ¿Ok? Vamos a contar 10 segundos ahí. Empezamos. Listos, listas. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nos bajamos. Y ahora sí, prepárense, porque viene uno de los ejercicios más difíciles para hacer este primer acercamiento al parado de antebrazos. Vamos a acomodar nuestro tapetito en la pared. ¿Okay? Ahí. Y pongan mucha atención para este siguiente ejercicio. ¿Okay? Vamos a colocarlo en la pared. Ahí está. Vamos a poner nuestra espalda totalmente pegada a la pared, bien derechitos, bien derechitas, ¿ok? Y vamos a medir la distancia, ¿ok? Con nuestras palmas al nivel de nuestros talones aproximadamente, ¿ok? Ahí va a ser nuestra medida. Aquí es donde vamos a poner nuestros antebrazos, ¿ok?
Saludos a Karina Gutiérrez. Y sí, hacer planchas es padrísimo. Es muy, muy saludable y muy importante para los parados de manos y cualquier disciplina deportiva que practiquen. Así que si ya midieron la distancia que hay entre la pared, ¿ok? A sus talones, vamos a poner ahora sí los antebrazos a este nivel, ¿ok? Vamos a poner ahí los antebrazos. Vamos a poner lentamente los pies, ¿ok? Generando un ángulo de 90 grados, ¿ok? Ahí. Ahí. Si pudieran hacer un cambio para que se diera ahí el ángulo. Y bajamos. ¿Ok? No sé si puedan ayudarme a hacer el cambio ahorita en esta cámara para que puedan ver el ángulo. Entonces, fíjense muy bien en el ángulo que va a tener el parado, ¿ok? Volvemos a colocarnos en posición de antebrazos, ¿ok? Muy bien. Y lentamente vamos caminando hasta llegar a los 90 grados, ¿ok? Ahí, aguantamos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Lentamente bajamos. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Escríbanme en sus comentarios cómo sienten el ejercicio, si lograron hacer ese primer acercamiento. Nos quedan dos series más, así que vamos a comenzar la segunda. ¿Ok? Les repito, nos ponemos de espaldas a la pared. ¿Ok? Medimos a la altura de los talones, ¿sí? Ahí. Y ahí es donde vamos a colocar nuestros antebrazos. Saludos a Jess y a tu hijo también que nos está viendo. Muchas felicidades. Entrenar el parado de manos es de gente que necesita esta adrenalina, este control en su cuerpo. Y me da mucho gusto que haya gente ahí que esté interesada en esta disciplina. Muchas felicidades y bienvenidos. Vamos a colocar ahora sí los antebrazos para esta segunda serie. Seguimos y ahí nos colocamos 90 grados. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos bajamos lentamente. Muy bien. Felicidades a los que pudieron y las que pudieron. Ahí nos dice Carolina que estuvo muy fácil y Cami de la Vega que también dice que sí le salió. Muy bien, pues les reto a que puedan hacer el siguiente paso, que va a ser elevar una pierna hacia arriba mientras la otra está en la pared. Vamos a ver y me comentan si lo pudieron hacer. Vamos a hacerlo. ¿Listos? ¿Listas? Colocamos lentamente en la pared. Hacemos los 90 grados. Ahí. 90 grados. Subimos una pierna. ¿Sí? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y terminamos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién pudo lograrlo? Vamos a hacer una pierna, bajamos a los 90 grados y después subimos la otra pierna. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién de ustedes puede hacerlo. ¿Ok? Recuerden mantener su postura firme, su postura bien, bien derechita y bien alineada. ¿Ok? Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a subir uno y uno. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Ahí, 90 grados. Subimos una pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Subimos la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos.
y terminamos. ¿Ok? Muy bien, felicidades a todas y todos los que pudieron seguir en esta parte. El último ejercicio de parado de antebrazos va a ser los que puedan, las que puedan llevar las dos piernas suspendidas. Es prácticamente hacer un parado de hombros, perdón, de antebrazos, ¿ok? Así que vamos a ver quién puede lograrlo. Nos ponemos en esta posición. Ok, nos concentramos. Ponemos los antebrazos a la misma altura. Ok. A la misma altura. Y vamos a hacer 90 grados. Primero, parado de primero uno. Y poco a poco van dejando la pared, ¿sí? Ahí, hasta que lleguen al parado de antebrazos. Ahí mantienen lo más que puedan y regresan a la pared lentamente. ¿Ok? ¡Uy! ¡Felicidades! Ahora sí, quiero ver quién pudo lograr el parado de antebrazos completamente, porque seguramente la persona que ya lo logró está preparadísima para el siguiente ejercicio, que es ya de parado de manos. Así que escríbanme en los comentarios cómo les fue en este parado de antebrazos. Normalmente se practican de 2 a 4 series cuando hagan sus entrenamientos, dependiendo cómo se sienta su cuerpo. Aprenden a escucharlo para que no lo fuercen, ¿ok? Que siga el progreso natural de su cuerpo. Muy bien, Carolina, que si se pudo, entonces estás lista para pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Vamos a dar 10 segundos para que tomen agua, ¿ok? Muy bien. Muy bien, felicidades Michi Beme, que también lo logró. Un aplauso hasta allá, porque yo sé que se necesita de mucha dedicación para hacer estas posturas. Esta postura de antebrazos no es fácil, se necesita fuerza en el abdomen, en los hombros y muchísima, muchísima atención y concentración en su cuerpo. Me da muchísimo gusto que ustedes puedan lograrlo. Ahora vamos a pasar al siguiente, a ver hasta dónde les dice su cuerpo, ¿ok? Vamos a colocar nuestro tapetito de nuevo en esta posición, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo como mejor se acomoden. Y vamos a hacer, por supuesto, la entrada al parado de manos, que ya hace 2 clases que no la vemos. Así que vamos a hacer una entrada. Ustedes pueden hacerlo en la pared o pueden hacerlo sin pared. Lo que sí es que si lo hacen sin pared, no vayan a levantar las piernas como si fueran a hacer parado de manos. Simplemente quiero que hagan los pasos marcados. Ok, primer paso, ya saben, aquí hago un pequeño desplante. ¿Sí? Aquí, mesita, termino, regreso. ¿Ok? Esto es para los que nunca han hecho un parado de manos. Para los que ya hayan hecho un parado de manos, por ejemplo, a lo mejor Michio, Carolina, Cami, las que ya hicieron un parado de manos anteriormente, ya lo pueden intentar en la pared o si no, sin pared, ¿ok? Vamos a hacer una entrada primero, aquí, muy bien, desplante, pateo, me quedo ahí, ¿ok? Regreso. Muy bien. Para los que ya puedan, van a hacer el desplante con la patada que los va a llevar al parado de manos. ¿Ok? No olviden empujar bien su cuerpo. ¿Ok? Ahí. ¿Sí? Regresamos. Vamos a hacer 3 veces este pateo. Lo voy a hacer del lado de la pared para los que... para las que no puedan hacerlo sin pared y puedan observar cómo se hace. ¿Ok? Muy bien, Karina, vamos. Eso es, a levantarse de la cama.
Porque aquí estamos y estamos para eso, para motivarlos. Aunque para hacer ejercicio no necesitan motivación, necesitan ese espíritu, esa disciplina, vivir con arrojo y decir, yo lo voy a intentar, lo voy a hacer, me voy a superar. Y aquí estamos, aquí estás haciendo estos ejercicios. Así que vamos ahora sí a intentarlo contra la pared para las que puedan y los que puedan. Los que no, siguen haciéndolo aquí, ok, el de mesita, el que habíamos practicado anteriormente. Ahora sí vamos a hacer el de pared, nos colocamos de frente a la pared, ok, ahí. Nos colocamos de frente, hacemos el pateo, mesita, y pateamos con una pierna, tocando la pared, ok, ahí. Y regresamos. ¿Ok? Vamos a hacerlo una vez más. De ahí. Pateo. Pueden doblar incluso una pierna para que sientan dónde está ubicada la pared. Incorporan y regresan. ¿Ok? Muy bien. Felicidades a Cami, que también lo pudo lograr. Me da mucho gusto también que estén intentando ese de allá, este de parado de antebrazos, seguramente que sí lo pudiste hacer. Y de nuevo, Karina, bienvenida a la clase. Nos queda uno más contra la pared y ahora vamos a empezar viendo hacia la pared, es decir, en posición invertida, pero ahora viendo hacia la pared. Uno más contra la pared. Ahí vamos. Y bien derechitas, bien derechitos. Ahí podemos ir nivelando. Ok. Ahí los que puedan, pues ya se quedan en la pared. Los que no, regresamos. Ok. Muy bien. Ahora sí, para los que se les hizo muy sencillos estos primeros pasos, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es viendo contra la pared. ¿Ok? Vamos a relajarnos 10 segunditos las muñecas, porque este que viene va a estar un poco más pesado. Las que no pudieron o los que no pudieron, no se preocupen, sigan haciendo la mesita. Este les va a ayudar muchísimo, el de las lagartijas, a tocar hombros y con un poquito de elevación. ¿Ok? Vamos a dar 10 segunditos para que tomen agua y para que pasemos al siguiente ejercicio. Váyanme platicando cómo se sienten, cómo sienten su cuerpo, si tuvieron algún mareo, o si se sienten súper fuertes y pueden hacer otras 5 series de estas. Platíquenme cómo van escuchando al cuerpo, ¿ok? Les voy a platicar el siguiente ejercicio de parado en manos. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero para los que sea su primera clase, se los voy a volver a explicar. Vamos a colocarnos en posición de lagartija y vamos a ir escalando la pared lentamente, ¿ok? Y vamos a ir pegándonos a la pared, ¿ok? Hasta formar un ángulo aproximadamente 45 grados, que son alrededor de medio metro de la pared, ¿ok? De ahí. Vamos a hacer punta, regreso. Punta, regreso. Punta, regreso, punta, regreso, punta, regreso, punta y regreso. Y ahora punta, alternando, alternando, alternando. Y vamos abajo. ¿Ok? Este sí que es difícil, este sí, este ejercicio sí es un poco más complicado, así que váyanme diciendo cómo van sintiendo sus muñecas, su cuello, cómo van percibiendo su cuerpo, ¿ok? Vamos a hacerlo una vez más, nada más un apoyo ahí cuando estén parados de manos para que lo puedan ver de lado. Vamos a empezar de nuevo. Caminando lentamente, ¿ok? Lentamente hacia la pared, ahí, ahí, eso,
punta, alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí nos pegamos un poquito más, ¿sí? Y ahí bajamos, ahí 1, solo son 3, 2, y último, 3. Y bajamos lentamente a la posición inicial. Ok, platíquenme cómo van. ¿Cómo sintieron este último ejercicio? Seguramente fue un poco más pesado para sus muñecas. Platíquenme. Muy bien, felicidades Mishi, que sí pudo. Por supuesto que es más complicado, requiere demanda de más fuerza, de más control, de más alineación del cuerpo, más conciencia. Pero me da mucho gusto que lo hayas intentado. Felicidades. Y también a Carolina, que dice que le está gustando esta rutina. Un abrazo hasta allá, Carolina, que te vaya muy bien, porque estoy seguro que vas a poder mejorar los parados de manos con estos ejercicios. Nos queda una serie más, así que háganla con el mejor esfuerzo, con mucho virtuosismo y con mucho entusiasmo. Así que vamos a darle al último. Vamos, nos queda uno más. Preparamos muñecas. Y empezamos. Colocamos posición de lagartija. Y vamos subiendo, ahora sí. Vamos subiendo, subiendo. Hasta llegar al parado de manos. Ahí. Y ahora sí. Vamos a empujar aquí. Y a alternar. 1, 2. 1, 2, 1. 2. Último, 1. Bien estiradas las piernas. 2. Pegamos un poquito más a la pared. Y vamos a llevar rodillas al pecho. 1. 2. Último. 3. Y bajamos lentamente. Muy bien. Excelente. Perfecto. Vamos a regresar a nuestro tapetito. Ok. Regresamos a nuestro tapetito. ¿Se ve? Bien. Y para cerrar esta sesión, vamos a hacer un poco de fuerza de abdomen. Ahora sí, no se salvaron de la fuerza. Vamos a hacer un poco de fuerza para que podamos tener mejor estabilidad con el abdomen. Así que nos ponemos aquí acostadas, acostados. Muy bien, Carolina, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer la fuerza ahora para que tengas más estabilidad, más control. Pero igual muchas felicidades por haberlo intentado y seguramente te va a salir muy pronto. Además, ya es una ganancia que puedas hacer un arco, casi nadie puede hacer arcos. Así que vamos a empezar esta parte de abdomen. ¿Listos? Cruzamos aquí, subimos y 1, por el medio de las piernas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalamos cuando vamos arriba, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tocando talones, 1 y 2, 3, 4, venga, poniendo fuerte los oblicuos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, elevando solamente talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alternando arriba y abajo, 1, 2, si pueden con los brazos aquí, 3, 4, bien estiradas las piernas, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Y último, tocamos 1, 2, 3, rodilla, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 y último 10. Nos incorporamos. Muy bien. Muy bien, felicidades, Pepe Ballesteros, que nos estás viendo con tu nieta. Saludos allá a tu nieta, espero que pudo lograr todos los ejercicios. Y si no, escriban en los comentarios qué fue lo que les falló, para que para la siguiente clase, dentro de 15 días, podamos ver esos errores y que ustedes vayan puliendo esa alineación y tengan una disciplina más virtuosa. Vamos a continuar con la parte más importante de todos los ejercicios, que es la vuelta a la calma, ¿ok? Nos vamos a poner con las piernas abiertas, aquí en un ángulo abierto. Aquí hacemos hacia la derecha, uno, vamos a estirar un poco, comunicarle a los músculos que ya hemos terminado la activación física. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, vamos hacia adelante, hasta donde llegue, no importa. No es forzar, solamente es estirar un poco para ir relajando. ¿Ok? Ahí haciendo puntas. De nuevo inhalamos. Ponemos pies en mariposa. Tocamos y exhalamos, vamos hacia adelante. Ahí contamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Levantamos. Ahí extendemos piernas. Abrimos aquí y dejamos caer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy. Me dio mucho gusto, estuvo muy a gusto, estuvo muy rico esta clase, que pudimos fortalecer esos músculos, activarnos en este sábado. Ahora sí vamos a empezar ya la siguiente semana con todo. Vamos, les propongo que continúen viendo nuestras transmisiones en vivo. Nosotros hacemos estas clases con muchísimo cariño, le ponemos todo nuestro empeño para que lleguen a sus casas y ustedes puedan hacerlo ahí en ese espacio. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Azuma y no se olviden, porque la vida es mejor cuando la ves de cabeza. Así que vivan su vida con arrojo, disfruten sus clases, disfruten el inicio de semestre que ya va a empezar este lunes. Así que les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos vieron y los que nos van a ver. Nos vemos en 15 días, mi nombre es Alejandro y que se la pasen bien. Adiós.